Hoy nos adentramos a un campo a leguas del pueblo de San Cristóbal, cruzando matorrales y ríos caudalosos por casi 3 kilómetros por un camino angosto. Pero nada nos detuvo hasta llegar a donde Santo, que vive en Carvajal. De allí nos fuimos a donde vive Gavilán, a llevarle una donación de un seguidor. Gavilán es un campesino muy trabajador de escasos recursos que vive en este campo lejano. Acompáñame hasta el final de este video para que veas cómo se desenlaza todo. Así es el campo. Bueno, familia, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a llegar donde Gavilán. A ver si está ahí, porque me dijeron que él salió. Miren ese embalse de agua ahí. Bueno, que está como para uno bañarse también. Wow. Vamos a llegar donde Gavilán ahora. Está ahí porque me dijeron que él no estaba ahí, que había salido. Vamos a ver. Uf, tengo los calzados llenos de tierra, de arena, de ahí, de arena del río. Por aquí que vive Gavilán. Esa finquita de cereza. Que vamos a ver si Gavilán está en su casa. Esperemos que sí. Bueno, hemos llegado a la casa de Gavilán y no está aquí en la casa, al parecer. ¡Gavilán! Tiene candado la casa. ¡Ven, ven, ven! Gavilán no está aquí. Vamos a esperar que él venga. Que me dijeron como que lo vieron, que él salió. Estaba cruzando el río. Entonces vamos a esperar que él venga más tarde. Porque si nos vamos de aquí de la zona, va a ser más difícil después volver. Porque las crecidas del río están muy fuertes. Miren, está en la casita de Gavilán. Miren su cocinita ahí. La casita de él es esa que está allí. Y esta es su cocinita. Aquí Gavilán cocina todas sus cosas. Bueno, vamos. Vamos a esperar. Por ahí viene. Déjame ir a buscar al amigo mío que está con el caballo, donde está la donación que le mandaron a Gavilán. Vamos a limpiar los calzados. Están llenos de tierra. Miren eso, familia.
están llenos de tierra. Vea. ¿Vieron a Gavilán por ahí ustedes? No. Ah, subió para arriba. ¿Cuándo? No hace rato. Ok. Pero él no está ahí en su casa ahora, ¿no? No. Si lo ven por ahí, dígale que lo están buscando. Oíste, está bien. Vamos a seguir ahora. Miren eso, esa plantica, señores. Esa plantica me acuerda a mis campos. Te tira una semillita que se comen. Esa. Una semillita roja. Pónganme ahí en los comentarios si ustedes saben cómo se llama. A mí se me olvidó el nombre de esa semillita. Pero yo sé que muchos la conocen. Y me dirán el nombre ahí en los comentarios. Bueno, vamos a ver si Gavilán está ahí. Yo fui por un momento y me adelanté y no estaba ahí. Vamos a ver si ya llegó. A ver si Gavilán está ahí. Bueno, no está ahí Gavilán. Y una pregunta, joven, ¿cuál es el nombre tuyo? Alejandro. Alejandro, ¿y tú vives cerca por aquí? Ahí. Entonces tú me dijiste que como que Gavilán salió, ¿verdad? Porque nosotros sí. Estamos buscando a Gavilán. Sí. Estábamos buscándolo y no lo encontramos. Sí. ¿Tú puedes enseñarme un poquito tu casa, dónde tú vives? Bien. Alejandro. Alejandro, ¿y tú a qué te dedicas por aquí? Ah, yo tengo una vaquita hacia ahí, allá hay una vaquita que yo la atiendo, la mudo y gano. Y a veces me pongo, el dueño del comado me llama para ayudarlo a tumbar cacao, aguacate, y yo voy. Oh, ¿tú no puedes trabajar? Casi, me entiendo.
¿Qué es lo que tú tienes? Como una depresión que me repite. Si me falta el medicamento, la depresión me repite. ¿Qué te dijo el médico? El médico me dijo que me puso un medicamento, yo creo que por vida, porque no me lo ha quitado todavía, no me lo ha. Ok. ¿Y en cuál de esas dos casitas que tú vives? La grande. ¿En las la que dos está? Son de allá. Ah. Las dos es la misma. Es la grande que yo vivo. Ok. Vamos a ver. Ah, yo vine hace como 2 meses y yo vi un muchacho que estaba como mudando un becerro que había. Sí, ¿Era tú? Ah, era yo. ok. Ah, en esta casita que tú vives. Sí. Ah. Mira, tiene la galería de este lado. ¿Y con quién tú vives ahí, Con Alejandro? un tío mío. Un tío mío que está por ahí abajo. Ok. ¿Cómo se llama el tío tuyo? Mario. Mario. Sí. Ok, se llama Mario. Bueno. Pero nos llamó la atención porque nos estaban contando ahí como que eso que tú estás enfermo, como que no te deja, la depresión no te deja. Casi no hace nada, va. Ok. ¿Y tu padre? La mamá me murió y el padre mío vive en el barrio nuevo, pero yo no lo visito porque yo me enfermé ahí. A mí me internaron. Yo duré 8 días interno y yo no lo vi que llegó. Entonces tú me dices que tu papá. Mi papá vive en el barrio nuevo, pero que yo no lo visito porque me enfermé y duré 8 días interno en el hospital. Sí. Y él no fue a verme. Yo no vi ninguno de esa familia mía por ahí. ¿Y tú naciste así? No, después de grande fue que me vino esa depresión. ¿Qué cosas tú piensas cuando te da cuando te da esa depresión? ¿Qué cosas? Como algo, como todo, cuando todo uno piensa como cosas después que las vainas que pasaron, que te pasaron, En el pasado. vienen lo pasado, sí, lo que tú pasaste en la vida, lo que tú pasas en la vida. ¿Y tú tuviste una infancia que te dejó marcado con algo o te? No, lo que pasó fue hoy. Yo, cuando me dio esa depresión a mí, fue un pensamiento. Fue un pensamiento. Yo trabajaba mucho, yo sacaba mi arena en el río, yo sacaba arena en el río, cuando estaban subiendo los camiones. Yo trabajaba mucho y cogí. Por ahí va un sitio que le dicen el tablazo. Sí. Y encontré una muchacha, una carajita, una muchacha, Sí. su casa. Y yo, la muchacha, se enamoró de mí, yo me enamoré de ella. Entonces parece que después la muchacha hizo así. Donde quiera que me cosa me donde quiera que me vía se mandaba yo y yo eso lo cogí en la mente, ese pensamiento. Me duré 8 días interno en el hospital. 8 días interno en el hospital. Ok, una pregunta. ¿Qué edad tenía la jovencita?
No, yo era una muchacha, yo Ah, era ok, era una. mayor de edad ya. Sí, yo era Ah, mayor ok. de edad. O sea, tú estabas enamorado de ella. Sí. Y a ver que yo iba al colegio donde ella estudiaba, todos los miércoles yo iba. Cuando ella me vi, ella se mandaba. Sí. Ay, Entonces ay, ay. yo cogí eso en la mente, ese pensamiento, y más nunca me se ha quitado esa depresión. Me se calma así con el medicamento. Pero tú no lograste preguntarle a ella por qué. ¿Por qué? No, porque había problemas entre nosotros, pero había ella. Me hacía mucho daño. Tú sabes que hay mucha gente que son, ¿cómo le digo? Que hay mucha gente que son malos, que le gustan hacer vainas de brujería y vainas. Entonces a nosotros nos hacían mucho daño. Entonces todo ese daño fue a mí que me causó, porque yo tengo la mente mía no es como hay mi mente, que la mente mía es chiquita. Okay. La mente mía es chiquita. Ya. Ah, bueno. Esas sillitas son de guano. Sí. Las sillitas son de guano. ¿Qué tiempo tienen esas sillas aquí? Se tienen mucho. Esas sillas tienen mucho aquí. La hacen por aquí cerca. Sí. ¿Dónde la hacen esa silla? Esas sillas las hace un hombre que lo llaman allí en la Cenea Barbazul, allá. Que la. Ah, la cené para acá abajo. Para allá, para donde ustedes se metían por el lado de Guay, por ahí, Ok, para ya. arriba. Ok. Entonces, bueno. Vamos para allí para la sombra. Está dando el sol aquí. Ah, bueno, entonces Alejandro, qué pena. Eso, da pena eso que tú estés padeciendo de depresión Sí, tan joven. ¿Cada qué tiempo tú tienes que ir al médico? no, porque la cita me la ponen cada un mes. Todos los meses me ponen la cita. Yo voy este mes, ya en el otro me la po para el otro me la ponen. Así que estoy, vale, que no puedo estar. Vale, mire, cuando eso me repite a mí, me coge la cabeza con todo. Porque no sé lo Okay. que es. Entonces, yo era sano, yo andaba para arriba y para abajo, sano, yo trabajaba mucho, pero no sé qué fue que pasó. Okay. Trabajaba mucho en la. Sacando arena, yo sacaba mucha arena, mucho. Ah, pues tú manejas camión, manejaba. No, la sacaba para venderla, para vendérsela a los camiones. Okay. Ah, ya te comprendo, ahora sí. Bueno. ¿Y esa parte de atrás? Todo esto por aquí es del tío tuyo. Sí, de nosotros, todo eso. ¿Qué tiempo tienen ustedes viviendo aquí? Mucho, aquí yo nací, aquí yo nací, aquí estoy todavía. Nosotros tenemos muchos años aquí, muchos años. ¿Y cuántos años tú tienes? Yo estoy 36. Okay. Naciste como en el 88 por ahí más o menos. Sí, por ahí. Bueno, Alejandro, entonces está bien, vamos a seguir. Esperemos que tú puedas ir pronto al médico y que se te pueda pasar eso, a ver qué los seguidores dicen también, Sí. los suscriptores, a ver qué pueden. Y esa cocinita. Ahí esa se junta no lo el fogón. ¿A ustedes cocinan en fogones? Sí, en leña, con leña. Okay. Creo que por aquí vive mucha gente de escasos recursos también. En esta zona. ¿Cómo que le llaman a este pedacito aquí arriba?
este, le dicen los guaymates, los guaymates. Bueno, Alejandro, pues vamos a seguir nosotros entonces, ya tú sabes. Está bien. En otra ocasión vamos a pasar por aquí para que hablemos un buen rato y podamos conocer un poco más de ti, ¿qué te parece? Sí. ¿Cómo se llaman estas plantas? A mí se me olvidó el nombre de esta marca. Vaca morada. Con eso asenté. Sí, usted es bueno, ¿vale? Sí. Usted es bueno. Muy bueno. Bueno, Alejandro, ya tú sabes. Está bien. Cuídate. Igualmente. Bueno, nos vamos. Gavilán. Gavilán no está en la casa y tenemos ya desde esta mañana por aquí. Ahora nos vamos. Vamos bajando. Esperemos podamos encontrar a Gavilán en el camino. Cha. Bájale, que baja, que tú no tienes peso arriba ya. Déjalo que beba agua. Yeah, agua que se le bebe, quiero volver para atrás. Él va. ¡Ay! Tira un salto ahí. No. Wow, qué precioso manantial.